Hey, ¿qué tal, gente de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, en esta ocasión vamos a ver los mejores personajes para Fight Mode. En un video anterior ya señalé cuáles son los mejores personajes para Death Mode a mi criterio. Y en esta ocasión es una elección más sencilla, ya que yo creo que todo el mundo conoce qué personajes hacen muchísimo daño. Así que bueno, estas son unas cuantas recomendaciones. Así que vamos a comenzar con los últimos personajes, ya que los primeros no son muy recomendables para Fight Mode. Así que vamos a comenzar con Argelia. Es muy bueno. Ahora sí que sus especiales, sobre todo el aéreo, causan muchísimo daño. Pero bueno, no es la mejor opción, sino que hay unos que son superiores. Boom Tam también es muy bueno. Sin embargo, como lo vuelvo a repetir, no son de las mejores opciones. Yo creo que de una escala del 1 al 10, a estos dos últimos personajes les doy un 7 sobre 10, ya que tienen buen daño, pero a comparación de los otros no se quedan muy atrás. Otro que también es bueno es Venezuela, sobre todo su especial terrestre, ya que lanza muchas patadas, por lo que le doy un 8 de 10. A Genos le doy el 10 de 10, ya que su especial, sobre todo el contraataque, causa alrededor de 80 de daño, o incluso puede llegar a causar 100. Entonces es muy bueno. De hecho, hasta grabé un gameplay con Thanos con Genos de Fight Mode, y lo acabé en 10 minutos, que es un tiempo récord, ya que generalmente me toma 15 minutos, pero con Genos es realmente muy rápido, así que es 10 de 10. Costa Rica tiene un especial muy bueno, ya que su especial aéreo siempre hace daño, entonces eso es una garantía, por lo que es muy recomendable. Entonces yo le doy un 10 de 10, ya que sus ataques son imposibles de esquivar. A Irán le doy un 8 de 10, ya que, como lo había señalado en las recomendaciones para Death Mode, su especial hace mucho daño, pero es muy lento, entonces quizás necesites hacer daño muy rápido, y por su especial, que es bastante lento, pues si te toma más tiempo jugar con él que con otros personajes, así que se queda con un 8 por el tiempo nada más. Vietnam también es muy bueno. Vietnam yo creo que sí le doy un 9, ya que quizás no hace tanto daño como Genos, pero sí tiene especiales rápidos, así que si no haces daño, al menos metes gol de una forma veloz, así que muy recomendable. De aquí nos vamos hasta... ¿a quién? Pues Filipinas hace daño, o sea, entre los batazos que acomoda, cuando activa su poder lanza un chicle, tiene bastante daño, así que yo creo que le doy un 8 sobre 10, ya que por desgracia sus especiales le hacen mucho counterataque, entonces esa es su principal desventaja. Nos vamos aquí con Bulgaria. Bulgaria, su especial terrestre es bastante bueno, ya que lanza como unas esferas de poder, lanza alrededor de unas 6, 8, así que hace mucho daño y es muy recomendado. De aquí nos vamos hasta Monkey. Monkey es de lo mejor, le doy un 10 sobre 10, ya que lo mismo que pasa con Genos, su contraataque baja hasta 80 de daño directamente, entonces es muy bueno, y aparte tiene juego gratis, por lo que en caso de que pierdas, pues no perderías puntos, así que extremadamente recomendable, 10 de 10. Luego aquí vamos con los dos dioses de este modo, tanto India como Hong Kong. Estos son 11 sobre 10, o sea, están rotísimos, hacen mucho daño. Al activar tu poder con India, el personaje se incendia, por lo que si lo activas cerca del rival, le haces directamente como unos 60 de daño, más un especial, ya lo terminas de derrotar. Y con Hong Kong lo mismo, cuando activa su poder, lanza unos chacos, y esos hacen como... bueno, yo he visto incluso que ha hecho los 100 de daño, con solamente estar cerca al transformarte, bueno, al activar tu poder, así que definitivamente Hong Kong es de los... para mí, estos dos son los mejores, la verdad. Entonces... yo creo que de aquí ya no hay muchas recomendaciones muy buenas, ya que todos estos son personajes que no tienen, o sea, que al activar su poder no tienen algún, no,
no expulsan algún poder o algo así como los otros personajes. Así que bueno, estos personajes no son muy buenos para Fight Mode. Asura, con Asura lo hice ya que su especial abarca toda la pantalla y lanza unos puñetazos, así que bueno, es un poco de daño, pero no es lo ideal. O sea, por encima de todos estos personajes están los últimos. Así que bueno, para llegar a conclusión, porque veo que el video no es tan largo, pues yo me quedo con un podio. Yo pongo a Genos, yo pongo a Monkey en segundo lugar. Me gustan más los especiales de Monkey que los de Genos. Así que medalla de bronce para Genos, medalla de plata para Monkey. Y el oro está repartido entre estos dos dioses porque son buenísimos. Así que bueno, si necesitan juntar puntos para Fight Mode, bueno, sí, puntos en general, Fight Mode es la mejor opción, ya que en 15 minutos haces 80.000 puntos alrededor, como ya lo había señalado en un video anterior. Ahora sí que para farmear puntos es lo mejor Fight Mode, y más si tienes estos dos dioses. Ojalá salga algún reto de ganar, no sé, 100 veces Fight Mode o algo así, porque pues yo ya tengo bastante avance con estos dos. Así que bueno, lo vamos a dejar aquí. El siguiente video será para Survival, ya que es otro modo bastante extraño, y ya para los otros modos no creo recomendar algo en específico, ya que Arcade, Torneos y las ligas son muy similares, y también la Head Cup. Así que pues bueno, yo creo que solamente será con Survival y acabaría esta miniserie de mejores personajes. Así que chao.